Hola, soy Javier Pollack, tengo 41 años, casado, dos hijos, una familia formidable, me dedico al comercio hace más de 20 años, conozco sus necesidades e inquietudes en nuestra localidad. Hoy tengo la responsabilidad de ir como precandidato a presidente municipal por la lista 503, nuestro referente a precandidato a la gobernación el señor presidente municipal de la localidad de Villaguay, Adrián Fuerte, ofreciendo a nivel nacional la posibilidad de elegir entre Sergio Massa y Juan Manuel de la Sota para que nos acompañen a la presidencia. Vecino, hoy vengo a hablarte y a contarte un proyecto cuyos integrantes son como vos, gente honesta, y trabajadora, pero sobre todas las cosas comprometidas por un bobrin mejor. Para lograrlo, hemos construido un conjunto de ideas y propuestas que solo pueden realizarse si vos estás presente y con un municipio dispuesto a escucharte. Sí, escucharte, porque lo importante es trabajar junto al vecino. Escucharte es el principio de toda propuesta. Proponemos un municipio que se integre a la sociedad y conozca las necesidades del vecino dando respuestas simples e inmediatas. En obras públicas queremos fortalecer y recuperar los recursos genuinos de un Obrador municipal para con la construcción de nuevas obras. Mejoramiento de calles, cunetas dentro y fuera del radio. La construcción y recuperación de veredas. Reforzar el abastecimiento de agua potable con la construcción de un tanque, bombas extractoras y generadores de electricidad para los mismos. Mejorar el alumbrado público. En producción y trabajo proponemos créditos municipales para el empleado municipal, construcción de nuevas viviendas y O de ampliación. La recategorización del empleado municipal para mejorar sus ingresos. Debemos premiar al contribuyente municipal con los impuestos y servicios al día. Administrar el gasto público de manera racional y ecuánime. Con un cobro razonable de impuestos y la implementación de una moratoria tributaria de los mismos. Abordemos la acción social obteniendo contacto directo con los distintos ministerios y creando la Oficina de Reclamos y Defensoría del Pueblo. Es primordial desarrollar estrategias dirigidas a la atención primaria de la salud, promoción, prevención, atención y recuperación de la salud, en conjunto con el hospital, colegio, escuela y centros de salud. Brindaremos opciones educativas gestionando carreras terciarias y o universitarias de distintas alternativas, creando el gabinete pedagógico local que acompañe la educación de los estudiantes con el fin de reducir la deserción escolar. Apostemos a integrar el deporte como importante en la salud del vecino. Acondicionemos el polideportivo instalando estaciones saludables que cuenten con aparatos aeróbicos en distintos puntos de nuestra ciudad. Vamos a velar por un municipio que le dé jerarquía a la cultura con la creación de la escuela municipal de arte y proyectando y defendiendo al artista local, respetemos nuestro hogar, cuidemos el medio ambiente, la creación de la legislación ambiental, la concientización ambiental con el control y compromiso y colaboración de parte del municipio. Mantendremos y crearemos nuevas áreas, por ejemplo, la del adulto mayor. Incluiremos el adulto a la vida en comunidad, la adultez es el principio de una nueva vida, no el fin de la misma. Defensa civil. Un último y muy importante punto que abordaremos con la creación de un departamento que regule el accionar de las instituciones ante un accidente o catástrofe. Brindaremos capacitaciones continuas e integrando a la policía, bombero, salud e inspectores de tránsito. En un sistema dinámico, competente ante el siniestro. Vecino de Bobrio, una buena gestión de gobierno solo es posible si el municipio se compromete en conocer las necesidades del ciudadano, en escucharlo y darle participación. En la búsqueda de soluciones, con un consejo deliberante que salga a las calles a buscar propuestas. Queremos que tu voto sea sinónimo de confianza, compromiso y participación. Queremos que trabajes junto a nosotros. Porque nosotros somos vos. Acompáñanos. Lista 503, Unión Popular.